disco con Caléxico, una banda de Estados Unidos, hicimos un disco así en colaboración. Iba a ser un disco totalmente diferente. No sentía que estaba haciendo algo que fuera para mí interesante. Y me estaba costando mucho trabajo acabarlo. Como que decía, no, es que siento que no estoy proponiendo nada nuevo. No me sentía lleno. Y grabé varias rolas y luego ya, según yo las iba a mezclar, y luego hacía una mezcla y no me gustaban tanto. Y como que nunca quedé satisfecho con ese proyecto que estaba haciendo en mi estudio. Y empecé de cero. Dije, bueno, voy a mandarle algo a mis amigos allá de Caléxico, a ver qué se les ocurre. Mandé una rola y me regresaron así batería y bajo y acordeón y todo. Y dije, oye, está padre el sonido que de lo que estamos haciendo. Y luego me dicen, mándame más. Empecé a mandar más, se fue haciendo así todo y ya terminó siendo un disco. Y era estar más abierto a arreglos que ellos proponían y realmente como dejar que cada músico metiera su parte y que fueran libres. Y a veces tienes que dejar hacer un proceso distinto, ¿no? De que, bueno, vamos a ver a dónde me lleva la canción si alguien más empieza a interpretarlo de una forma diferente. Siempre he tenido eso en mente, como hacer una rola que sí puede ser de desamor o de cosas así, de temas, digamos, a lo mejor más complejos y todo esto, pero que nunca sean, tratar de que no sean pesadas, para que la gente cuando la escuche termine con una sensación de buena vibra, ¿no? Ya he hecho discos así, que he estado colaborando con otros artistas y luego termino muy contento con lo que sucede. Y por ejemplo, dije, bueno, vamos a dejar que todo fluya. Y yo no le decía al baterista qué tocar ni nada más. Bueno, ¿qué ritmo crees tú que queda aquí? Ah, bueno, está súper chido y vamos. Y así, como no pensar las cosas de más y dejar que todo el universo funcione de una manera así, de lo que trae, ¿no? De lo que llegue y hacerlo mejor con lo que te está llegando. A mí me gusta probar cosas diferentes en cada álbum y que sea para mí un proceso interesante y que me llame la atención y que sea divertido el momento de hacerlo, que no sea tedioso y que sienta que estoy, digamos, aprendiendo algo nuevo y que sea como un reto, ¿no? O igual y después de lanzar este disco regreso a y recupero el disco que estaba haciendo antes, no sé, pero así es, hay que estarle cambiando, viendo qué sientes en el momento, ¿no?